Hola, hoy hablaremos de técnica de digitación en el diapasón. Cuando pienso en esta mano, se me vienen a la mente tres conceptos que son clave. Uno de ellos es elongación, el otro es economía de movimiento y por último, independencia en los dedos. Con el tiempo he desarrollado una serie de ejercicios que me han ayudado a pulir mi técnica. Hoy quisiera compartir con ustedes uno de ellos. Creo que les puede ser igual de útil que a mí. El patrón que vamos a trabajar suena de esta forma. Vamos a ver qué es lo que estoy tocando, pero luego nos vamos a centrar en cómo lo estoy tocando, porque yo creo que ahí está el secreto para realmente mejorar nuestra técnica. Veamos primero los dedos. Entonces, presionamos con el dedo índice el quinto traste de la cuerda mi. Luego nuestro dedo anular presiona el séptimo traste de la cuerda mi. Luego el dedo medio presiona el sexto traste de la cuerda mi. Luego el dedo meñique va a presionar el traste 8. Ahora el dedo anular va al séptimo traste. Luego presionamos nuevamente con el dedo meñique el traste 8. Vamos con el dedo medio al traste 6. Y finalizamos el patrón con el dedo meñique haciendo el traste 8. Vamos a todos estos detalles entonces que van a hacer que nuestra técnica mejore. El primer concepto a trabajar, como vimos, era la elongación. La clave de elongar está en la postura. Si nosotros no tenemos el bajo en nuestras manos y alguien nos dice, a ver, extiende tus dedos, nosotros haríamos esto. De manera que lo más beneficioso al tocar sería poder llevar esto al diapasón. La manera entonces como se posiciona este primer dedo, el dedo índice, es fundamental. Este dedo índice, cuando yo lo presiono, si ustedes se fijan, está abierto, está en diagonal, no apuntando hacia mi rostro. El clásico error de postura en la mano izquierda está en enganchar ese dedo índice y por lo tanto todo el resto de la mano ya sufre una pérdida de elongación importante. Así que este dedo tiene que ir abierto. Como está abierto, entonces la forma en que digita, en que presiona la cuerda, ya no es desde el centro del dedo, sino es más con su borde externo. Hemos hecho esa nota. Ahora, cuando baja el dedo anular, el dedo índice no se va a levantar. El concepto ahí está en que ayude a bajar la cuerda. Mientras más dedos ayuden, es menos el agotamiento. Ahora, cuando baje el dedo medio en el traste 6, el dedo índice sigue presionando. Por lo tanto, queda el dedo índice y el dedo medio bajando la cuerda. Hemos levantado acá. Vamos con el dedo meñique. En este momento en que está el dedo meñique presionando, el índice y el medio están bajando la cuerda. Ahora yo voy a presionar con el dedo anular el séptimo traste. Solo se ha levantado el dedo meñique. Siguen sumados entonces el índice y medio. Va de nuevo el dedo meñique. Así que en este momento están los cuatro dedos bajando la cuerda.
Ahora viene dedo medio, de forma que voy a levantar el dedo anular y meñique. Y finalmente, dedo meñique va a tocar la última nota, así que queda en ese momento presionando la cuerda, el índice, el medio y el meñique. Otro elemento importante de cuando yo ejecuté este ejercicio es que cada dedo se mantuvo en su respectivo traste. Es decir, el dedo índice siempre estuvo en el traste 5, el dedo medio en el 6, el dedo anular en el 7 y el dedo meñique en el 8, incluso cuando no digitaban. Por ejemplo, aquí, primera nota que es el dedo índice. Ustedes ya se pueden fijar de que mi dedo meñique está alerta y pendiente sobre la cuerda. No se ha gatillado la mano hacia ese dedo índice. Como pueden observar, mi dedo pulgar se haya centrado en el mástil entre el dedo índice y el dedo medio, un poco más tirado hacia el dedo medio. Hay que tratar de evitar entonces que este dedo vaya a asomarse por acá arriba, porque en ese momento nuestros dedos pierden alcance. Es bueno en una primera etapa mantener este patrón en cada cuerda por un buen rato, hasta que la postura se sienta madura. Cuando ya la tengamos bien asumida, podemos trabajar las transiciones. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir de la cuerda más grave a la más aguda y después en reversa. Es en este movimiento donde muchos bajistas ejecutan un vicio técnico, que es partir con los dedos como los tengo yo aquí ahora, que están en buena postura, semi extendidos, perpendiculares respecto a los trastes, pero a medida que van hacia las cuerdas más agudas, ejecutan un giro de muñeca que los deja con los dedos así, en diagonal. En esta postura los dedos han perdido su capacidad de separarse entre sí, es decir, ya no tienen elongación. Este giro de muñeca entonces hay que evitarlo a toda costa y hay que mantener esta postura independiente de la cuerda en la cual estemos. El secreto de ello está aquí, en el codo, en el largo del brazo. El codo, al retraerse, o acercarse, o adelantarse mejor dicho, permite que los dedos entonces, según la cuerda en la cual estén, trabajen semi extendidos. Que semi extendidos es la mejor postura para nuestros dedos porque ahí son muy ágiles. Así que el codo está más adelante en las cuerdas más graves y se retrae hacia las cuerdas más agudas. Vamos entonces siguiendo el metrónomo, aumentando gradualmente el grado de dificultad. Vamos a partir con figuras de blanca. Pasemos a las negras.
Vamos entonces con corcheas. ¿Qué tal si terminamos con semicorcheas? Si les parece ya dominado el ejercicio, ¿por qué no nos vamos a la zona más exigente? Quiero comentarles que he publicado 60 estudios técnicos en fingerstyle. Es un método de estudio para mejorar la destreza de ambas manos en la clásica técnica de fingerstyle. Allí encontrarán ejercicios de fortalecimiento, de elongación, de independencia de movimiento, ejercicios para mantener los dedos bajos en la cuerda, el uso del cejillo en los cuatro dedos, intercalación de cuerdas, patrones escalares, patrones arpegiados, todos ejercicios que me han ayudado mucho a mí y a mis alumnos. Pueden encontrarlo en sheetmusicplus.com o podrán también hallarlo en mi página web www.basborja.cl. Si tienen la inquietud de mejorar su destreza, su técnica, se los recomiendo.